pasa, Kikilen? Y bienvenidos a esta nueva serie que va a ser Pokémon Edición Plata en Random Lock. ¿Os acordáis que hace poco he hecho una encuesta? Pues ha ganado Edición Plata, Soul Silver o Corazón de Oro. Pero bueno, tenía esas dos para elegir y yo, como jugué en su día al Pokémon Plata, así, qué años mozos, pues quería traerlo en edición plata, ¿no? No en corazón de oro. No sabía cuál queréis de los dos, pero bueno, como es lo mismo, pues yo elijo en esa ocasión. Así que ya sabéis, si os gusta esta serie, si queréis que continúe, bueno, que la voy a continuar aún así, ya sabéis que un buen apoyo con un buen like se agradece muchísimo. Así que vamos a ello. Ya sabéis que al ser Random Lock no sé lo que va a tocar, ni lo que no puede tocar, ni nada. Así que vamos allá. Bueno, sí, esto es lo típicos consejos de siempre. El ratón es que, como veis, algunas veces aparece y desaparece, así que voy a usar todo el rato el teclado. ¡Madre mía! Alguien se está despertando. ¿Qué? ¿Pero se ha hecho ya de día ahí fuera? Sí, creo que hace unas horas, así que levántate ya, sobago. Hola, perdona por la espera. ¿Estás en el mundo de los Pokémon? ¿Es verdad, en esta ocasión no era el profesor él? ¿Por qué sale Oak? Me llamo Oak, pero me llaman Profesor Pokémon. Ah, interesante. Eso es, no es que te llamen Profesor Pokémon, es que eres un Profesor Pokémon. A ver si empezamos a diferenciar, ¿eh? Antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? ¿Puedo hablarte de todo lo que necesites saber de este mundo? Gracias, pero ya he jugado bastante Pokémon desde que tenía 12, 13 años. Sí, fue cuando salió Pokémon con 12. No me acuerdo si fue con 11 o con 12, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero con 12 seguro. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. No me digas. ¡Un Marip! Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otros trabajamos codo con codo. Hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor. Vale, o sea, eres un... uno de estos que hace experimenta con Pokémon. Eso suena muy mal, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? No, si es que lo que digo, o sea, este no sabe distinguir del día de la noche, no sabe distinguir entre día y o sea, chico y chica. Esto me recuerda un poco a Son Goku, ¿no? Cuando era pequeño, ¿vale? O sea, me voy a elegir al chico, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la edición... No, creo que ya se podía elegir. Chico, chica, en la edición, sí. Pero yo siempre me elegí al chico, porque las chicas, no sé, el diseño que tienen no me gusta nada, con esas dos coletas y esa gorra, no me gusta nada. Y el chico, pues, me trae muchos recuerdos. Así que vamos a hacernos a nuestro Trey, ¿no? Sí, venga, soy un chico. Y dime, ¿cómo te llamas? Vamos a llamarle Trey. Ya sabéis que cuando me hago un chico en los juegos, le llamo Treymor, pero como es chiquitín, pues le vamos a llamar Trey. Ahí está. ¡Upa! Ahí no estamos, porque está... Ya empezamos, Killen. Me cago en la mar. Medio año para poner el nombre. Ahora. Ahí estamos. Trey, ¿dónde está la I? Aquí. Trey. Fin. Ya está. Ya tenemos a nuestro personaje. ¿Te llamas Trey? Sí, te lo acabo de decir. Oh. ¿Ya estás entrando en el Alzheimer o qué pasa? Muy bien, Trey. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos difíciles. Todo eso y mucho más te están esperando. Ahora ve. Entra en el mundo Pokémon. Pues así que vamos allá, de repente nos encogemos. O sea, esta frase a mí me causó mucho trauma de pequeña, porque, en serio, pensaba, o sea, era como entrar en el mundo de los Pokémon, o sea, era como querer meterme yo en la consola y vivir ese mundo. En serio, estaba obsesionada. Vamos a mirar el ordenador, que normalmente siempre hay una poción. Venga. ¡Oh! Un correo de Lyra. ¿Qué deseas hacer con la carta de Lyra? Leer, venga. Aventura, emocionado. Me encanta Pokémon. Vale.
Pues vamos a salir. En esta ocasión no tenemos poción, por lo que veo, así que vámonos. ¡Oh, mamá! ¡Ah, Trey! Aquí estás, tu amiga Lira ha venido hace un rato. Estaba buscando a su Marril. Ah, y nuestro vecino, el profesor, te andaba buscando. Se ve que quieren pedirte un favor. Se ve que quiere pedirte un favor. O sea, ya estamos con los recaudos. O sea, no llevo ni 5 minutos jugados al juego y ya me están aquí siendo de pringada. su laboratorio está aquí al lado. Lo sabéis, ¿no? Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvidas nada, ¿eh? Mete todo lo que te haya lo que te haga falta en esta bolsa. ¿Vale? Ya tenemos la bolsa. O sea, ya no sé ni lo que digo. Toma tu ficha de entrenador. O sea, tu DNI, por así decirlo. Tu carnet de identidad. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. Es algo muy práctico y tanto que sí. Y toca la pantalla para usar... Vale, venga, enseguida aprenderás. Vale, pues vamos a lo primero, a ir a opciones. Vamos al menú. Ah, vale, me he equivocado de tecla, ¿vale? O sea, en vez de... Vale. A ver, ¿el ratón se ve ahora? Vale. Pues vamos a opciones. Voy a poner rápido porque algunas veces se me para. Y a ver... Esto sí, a ver el marco. ¡Oh, naranja! ¡Uy, esto está chulo! A ver... ¿Qué más tipos? ¡Oh! Este me ha molado. A ver... Bueno, ya estamos en los típicos. No sé si dejarme este... O este que me ha molado. Este, voy a dejarme este. Si me canso de ese, pues ya lo cambio al otro, ¿vale? Así que venga, vamos. Me están buscando dos personas, Lira y el profesor él. ¡Oh, un Marrip! ¿Te has perdido? ¡Oh, es el Marrip de Lira! ¡Oh! Por fin se encuentran. Mira cómo saltan los dos. ¡Ay, se van, Adiós, gracias! ¡Madre mía! ¡Qué mal educada! Esta Lira... Bueno, el laboratorio Pokémon supongo que es este. ¿Y este tío? Vale, me estoy otra vez equivocando de botones. La verdad es que no lo he dicho al principio porque estaba súper emocionada y todo eso. Pero es que realmente Pokémon Plata para mí es el mejor juego de Pokémon. Y ya el remake este que hicieron, o sea, que te siga el Pokémon, que buah, es que en serio. Así que este es el famoso laboratorio Pokémon de él. ¿Qué estás mirando? A tomar por culo, niño. Me cago en la mar, aquí todo este pueblo, ¿para qué he venido yo a este pueblo? Todo el mundo es maleducado, ¿pero por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Y mi gata está en celo y está maullando como loca. En serio, de verdad que muchas gracias a los que han votado esta serie, o sea, este juego justamente, que no me importaría hacer otro, la verdad, no estoy diciendo que si hubiera salido otro no estaría menos contento o lo que sea, pero es que os guste el mismo juego que a mí me encanta, o sea, wow, muchísimas gracias por la oportunidad que me estáis dando de pasar este buen momento con vosotros, con el juego de Pokémon que más me gusta. Es que Pokémon, o sea, es que no sé si decirlo en castellano o en español ya. Soul Silver para mí ha sido el mejor juego de Pokémon. O sea, de verdad. O sea, tiene un montón de cosas. El mejor, sin duda, el mejor. ¡Buah! ¡Trey! Te estaba esperando. Y de hecho quiero tenerlo auténtico. Porque nunca, como nunca tuve una Nintendo DS, solo fue prestada por mi hermana. Me cago en la mar, la gata que se viene aquí a pedir mimos. Luego le doy mimos, ¿vale? Ahora no es el momento. Pues eso, que nunca he tenido el juego físicamente, ¿vale? Siempre lo he probado por emulador y demás, así que quiero el juego original, así que cuando pueda me lo voy a comprar. ¿Conocías mi laboratorio? Bueno, pues ahora mismo lo conozco, porque creo que no sé si acabo de mudarme o qué, creo que no. Hoy en día es de lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéball, ¿verdad? Pero antes... Sí, dentro de poco, con Pokémon GO en vez de en la Pokéball va a ser dentro del móvil. Pero antes de que se inventaran las Pokéball, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Y es como debería de ser. Eso es, como tu amiga Lira. Aunque llevarlos dentro de los Pokéball es mucho más práctico. Creo que dejar...
Creo que dejar que caminen contigo también pueden aportarte algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vínculo especial en las personas. El Pokémon está ahí encima. Que sí, eso es verdad. En Pokémon Plata, o sea, el remake, ¿no? El primero, fue cuando se añadió lo de la felicidad. Oh, vaya, tengo un email. Vale. Escucha, conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Es que es eso, o sea, mezclaron la primera generación con la segunda. O sea, era como si fuera la segunda parte. No como ahora, que no tiene nada que ver la primera con la segunda, o sea, la tercera, cuarta generación y demás. Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha llegado un hallazgo bastante importante. Quizás se trata de otro huevo Pokémon. En cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. ¡Ah, ya sé! ¿Cómo no? Como tú tienes mucho trabajo, pillo al primer niño que vea y le doy el trabajo a él y que me haga él gratuitamente por una Pokéball. Que es un Pokémon cualquiera que pilla por ahí. ¿Podrías ir tú en mi lugar? Vamos, hazme ese favor. Elige un Pokémon de los que hay ahí encima. Pues vamos a ver qué Pokémon nos toca, ¿no? Venga. Si tocas la Pokéball, verás qué Pokémon hay dentro. ¿Bulbasaur? O sea, ¿dos de planta? ¿Tres de planta? ¿En serio? Esto... ¡Vaya mierda de Random Lock! O sea, ¿tres Pokémon de planta? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Tres Pokémon de planta? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Elegiría a Lotad porque es Pokémon agua... ¡Hoja! Pero... Voy a coger a Bulbasaur, tío, es que... Mira, Bulbasaur, tanto que te quejas de que nadie te escoge a ti de los tres Pokémon iniciales, te ha tocado el turno, has tenido que poner a otros Pokémon tipo planta para que te escojan, ¿eh? Venga, Bulbasaur. Te tendremos que poner nombres, ¿no? Decidme en los comentarios si queréis que les ponga nicks a los Pokémon que vaya capturando. Madre mía, Bulbasaur. Ah, no está mal, Bulbasaur es bonito, ¿eh? Es majete. Vamos a ponerle un... ¿Por qué el primer nick que se me ha ocurrido ha sido Capullo? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Qué nombre te pongo a ti, Bulbasaur? Es que es un troll. Es para llamarle Trollito. Venga, le voy a llamar Trollito. Venga, a ver, voy a quitar el ratón porque está parpadeando. Vamos a poner... Trollito es que queda muy mal. Trolli, le voy a llamar, Trolli. Así. Trolli. Se me acaba de ocurrir ahora mismo el nombre. ¿Vale? Si queda bonito o feo, pues... ahí se queda. En serio, algunas veces me dan ganas de reiniciar la partida para que me toque otros Pokémon, pero no vale, ¿vale? O sea, esto es random lo que toque. Así que vamos allá, vamos a hacerlo bien la serie. Vamos allá, ya tenemos a Trolli. Trolli, ese es el mote. Sí. O sea, ahora en los juegos de ahora de Pokémon y están con el taladro, ya me cachis la madre. Para grabarlo ahora lo tengo súper chungo. Ahora no te dan el. ¿Estás segura de que quieres poner este nick? Ahora no, o sea, la otra vez en Pokémon Roza me equivoqué al ponerle el nombre al Pokémon, le iba a poner no sé qué. Y solo le puse la primera letra y le di a aceptar y yo, ¡me cago en la mar! Y se quedó con ese nombre, A. Creo que si llevas el Pokémon a tu lado, no tardaréis mucho en llevaros bien. ¿Qué te parece? Id hasta la casa del señor Pokémon y en caso de que tu Pokémon se haga daño, puedes curarlo con esta máquina de ahí. Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC. El señor Pokémon va a todas partes buscando rarezas. Vive yendo hacia el norte pasando Ciudad Cerezo. Me haces un gran favor yendo hasta allí, Drey. Pues vale. ¿Qué, Bulbasaur? ¿Bien contigo? ¿Todo bien? Vale, me está olisqueando. Eso es bueno, ¿vale? O sea, me está olfateando. Eso es que me está reconociendo. Vale, pues vamos a conocernos poco a poco. Vamos a vivir muchas aventuras tú y yo, Trolli.
Trosly, vale, llamarle ahora. ¿Qué queréis de ahora? Trey, quiero que tengas esto para haceros el recado. Vale. Nos ha dado una poción. Que nos va a venir bien si tenemos la ocasión de luchar con otros entrenadores, que yo creo que es ahora. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué se ve así? Vale, este supuestamente soy yo, Lyra, y yo qué sé quién narices ha pasado aquí, ¿vale? Ya siento que se ve así, o sea, miraré por qué se ve así. Esto. ¡Te ha dado un Bulbasaur! ¡Qué bien! Es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño y nunca está de más que te gires al hablarle de vez en cuando. Ya sé, deberías ir a enseñárselo a tu madre. ¡Venga! Adiós, mi signo. ¡Qué lol! ¡Madre mía! ¿En serio? A ver si ahora se arregla. Ahora, ahora, ahora. Mira, mamá, me han dado un Bulbasaur. Era el único Pokémon que había que estaba guay. ¡Ah, Trey! ¡Qué Pokémon más mono! ¿Te lo ha dado el profesor, eh? ¿Y qué te ha parecido? Oh, eso no va a ser nada fácil. Pero si el profesor confía en ti, deberías aceptar su misión. Ahora sí, casi se me olvida. Han traído el Pokégear que llevamos a reparar. Tomás. Trey ha recibido el Pokégear. Pues bien, ahora tenemos el Pokégear. Creo, siempre decía Pokégear, pero ahora que lo veo es Pokégear. O algo así. Pokégear. Como se diga. Cualquier entrenador experto tiene uno. Puedes usar el Pokégear, lo voy a decir Pokégear. Para llamar por teléfono, ¿sabes cómo se hace? Sí, mamá, sí. Es tecleando unos botones y ya está. Solo hay que encender el Pokégear y tocar el icono del teléfono. Los nombres de tu... O sea, te estoy diciendo que ya lo sé y aún así me lo dices. Me cago en la mano, entonces ¿para qué me preguntas? Los nombres de tus contactos se registran automáticamente. Así que solo tienes que seleccionar el nombre de la persona a quien quieres llamar. Es muy fácil. Vale, pues vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a llamarte a ti. Mamá, estamos al lado, pero te voy a llamar. Diga, hola Trey. Tu voz suena distinta, no sé. No pareces tú. Con lo acostumbrada que estoy a oírte hablar justo delante de mí. O sea, estoy delante de ti. Supongo que es normal. No, no es normal esto. Madre, no es normal. Así que nada, con mi Bulbasaur yo me voy de aventuras, ya que en esta casa mi madre está loca. Vámonos de aquí y vivamos nuestra nueva aventura Pokémon. ¿Y este? ¿Sigue aquí? Tío, yo ya he conseguido un Pokémon, mirando no vas a conseguir nada. ¡Ah, me sigue echando y todo! Pues nada, nos vamos allá a buscar al profesor Oak, al parecer. Así que nada, este es el inicio de nuestra aventura Pokémon. Ya sabéis que si os ha gustado, darle un like y ya, pues miraré eso de los gráficos a ver qué es lo que pasa y demás. Y me cachis la mar, ¿por qué solo Pokémon Plata? Oye, que no quiero decir que Bulbasaur me disguste, que me gusta mucho el diseño de Bulbasaur. Como llevarlo en el equipo y demás, prefiero a otros Pokémon, ¿vale? Porque los tipos planta no son de mi gusto mucho. Pero como Bulbasaur, o sea, a mí en la vida real me dan un Bulbasaur y yo ya estoy contenta, ¿vale? O sea, me encanta Bulbasaur también. Me gusta todos los Pokémon. Prácticamente todos. Menos uno que parece una basura que no sé cómo se llama. Así que bueno, como veis, escuchéis, está aquí el taladro taladrándome todo, así que... ¡Eso suena muy mal! No, está taladrándome los oídos, no todo. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí empezar esta serie de Pokémon. Y hasta la siguiente. ¡Agur!